3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Te saluda Paco Canseco. And I'm Michelle Marchand Canseco. Nada, queremos compartir con ustedes nuestra experiencia con Keto Diet. We want to share our experiences doing the Keto Diet. Yo empecé a principios de este año, tenía 330 libras y ahora estoy en 258. So Paco's saying that when he started, he was 330 pounds, and he's now lost how much? 52 libras. 52 pounds. 52. 52 pounds. Nada, yo había estado tratando de varias dietas, varias alternativas y no me funcionaba nada. O yo no, por ahí que yo no era que funcionaba, pero esta me ha caído a pelo. He tried other diets, they didn't work, and now he tried keto, and it did work. En las otras tenía que comer poquito, o sopita, o el tecito. Acá como un montón y como varias veces al día. Y quemo grasa hasta durmiendo. Other diets, he had to eat like a little bit or few things, and he wanted to eat more and eat a lot and lose weight while he's sleeping. Mi esposa tenía un poquito de miedo porque en la dieta puedes comer un montón de grasa, puedes comer queso, carne, camarón, pollo, tortilla. Y mi esposa no quería entrar a la dieta porque tenía miedo de que mi colesterol y mi high pressure se iban a ir para arriba. Entonces ella estaba esperando a que yo vaya al doctor. Okay, wait a second. So he's saying that his wife, me, was scared because he was eating a lot of things like shrimp and cheese and meat and, you know, things that would typically make your cholesterol really, really high. And he had a problem with high cholesterol and high blood pressure, those kinds of things. So when he went to the doctor, I personally was a little convinced that, like, all right, she's going to set him straight that this diet is horrible and it's not working for him, even though he was losing weight, but I thought his cholesterol was going to be really high. But mi doctora está feliz, me dijo que todos mis números estaban buenísimos y no tenía colesterol alto, ya regulé todo y lo mejor de todo es que bajé 52 libras. Entonces ha sido recontra success esta dieta y seguimos para adelante. Queríamos compartir un poquito qué cosa es la ketosis. So the doctor was really happy with him and none of my fears came true. His cholesterol was good. No high blood pressure, no issues at all, and he ended up losing the 52 pounds, and his numbers went down. So at that point, I was pretty convinced, like, huh, this is something I should probably do. Entonces vino una amiga de Michelle, Marcia Sims, que la conozco, fue la primera amiga que conocí de Michelle hace 10 años, cuando recién llegué acá a Miami. Y ella bajaba y bajaba y bajaba, y yo no le hacía mucho caso, pero como yo pedía a gritos ayuda y en ese momento tenía la mente abierta para bajar de peso y para recibir la ayuda posible, le pedí ayuda. La llamé y le dije, oye, Marcia, ¿qué tal si me cuentas acerca de tu dieta? Quiero que me ayudes. Y feliz ella. Vino ya. Voy a tu casa hoy en la noche. So he talked to my friend Marcia and he had a lot of questions for her. She had already experienced the diet herself. She had lost weight. And Paco had a lot of questions. He was confused. He didn't know what he needed to do. So he could call her, and she would answer his questions and help him as much as possible. Todavía sigo gordito, pero no saben cómo estaba. Estaba, imagínate, 50 libras más. Estaba ya como gordo, achinado. Y mi esposa, por fastidiarme, tomaba fotos cuando yo estaba cocinando y estaba con short y sin nada arriba. Y en verdad era deprimente. La forma como me subía al carro o cómo trabajaba era completamente diferente. En el carro estaba como apretado. Todo lo que hacía me costaba mucho más. Sigo gordo, ¿ah? Mira, todavía gordito, pero ¿cómo habré estado? He was gaining weight and getting heavier, and it was really scary for me. So one of the things I do was snap a couple photos of him to show him, like, the double chin or the belly, that kind of thing, to help him to understand that, you know, he's really looking bad and he needs to do something to help himself. And I think that motivation, along with the help of Marcia, helped him to lose the weight. Bueno, como se darán cuenta, no soy uno de los típicos estos geeks científicos. Les voy a contar con mis palabras lo que me explicó Marcia. Me dijo que mi cuerpo, durante toda mi vida, la gasolina de mi cuerpo para la locomoción, para mi día a día, era, consumía todas las azúcares y los carbohidratos. Entonces mi cuerpo durante 40 y tantos años ha estado acostumbrado a siempre a alimentarse del azúcar y del carbohidrato. Okay, that's a lot. So, I don't know everything you said, but basically, from a scientific perspective, Marcia explained to him that, you know, your body is eating sugar and carbohydrates, and that's what it's using for fuel. So what it needs to do is to eat the fat. And when you go on a keto diet, that's what it's converting the energy. So it's looking for the fat. So you're going to lose that weight, and you're not going to have such a heavy face and such a fat in your body because it's going to be eating away at all the fat. Esa parte no la dije, pero entonces, si no como carbohidratos, si no como azúcares, mi cuerpo se va de frente a comer la grasa. Se va a alimentar de la grasa. La gasolina de mi cuerpo va a ser la grasa. Y voy a quemar grasa hasta durmiendo. Es alucinante. So the body started eating the fat even when he was sleeping. I think he just said eso that. Es el ketosis. That's ketosis. ¿Ya? Entonces, me dijo todo lo que podía comer. Y era todo menos carbohidratos y menos azúcares. Entonces, era un poquito de sacrificio, pero a la vez también podía comer un montón de cosas y un montón de cosas al día. O sea, era completamente increíble. It seems like a sacrifice, but you know, when you realize all the things you can eat and you're not depriving yourself and you're not starving, you're actually eating and feeling satisfied and you're losing the weight, you're getting the results. So, primero me dijo que no puedo comer todos los vegetales. Solamente los vegetales verdes. She told him that you can't eat all the vegetables because some of them are high in carbohydrates. Me dijo más que nada que me enfoque en brócoli y en coliflor. Okay, I don't think that's Spanish, but so obviously in English, broccoli and cauliflower are things you can eat. Okay, frutas, me explicó que todas las frutas se convierten en azúcar, pero que las únicas frutas que podía comer eran los berries, que son en inglés, strawberries, blackberries, y so a lot of fruit. Otro berry. Again, I don't think you speak in Spanish, so this is very easy to translate. A lot of fruits will convert into sugar, so but you are able to eat berries, strawberries, blackberries, blueberries, basically berries. Fresas, moras, y no sé cómo se llama el otro. Entonces, y podía comer huevos. La cantidad, no todo en exceso, ¿no? Quesos, no podía tomar leche, no lácteos. Eggs, cheese, meat. No lactosa, carne, puedo comer camarón, pollo, shrimp, chicken. Todo lo que es proteínas. Everything with protein. Y tuna. Y siempre con mi coliflor, mi brócoli, tomate, ¿no? Tomatoes, I think, are hot. Yeah. Trato de ver de que se supone que podemos comer hasta 40 carbohidratos al día, pero yo trato de no comer nada, pero me imagino que en algunas cosas le meto y comeré 10 carbohidratos al día, 10 carbs al día, ¿no? Okay. So, he's basically repeated himself. Yeah. Entonces, wrap it up. Me hizo una ecuación también con mi peso sobre el agua. Al final tengo que tomar 4 liters de agua al día. Okay, so Marcia did come up with a mathematical system for how much you weigh to how much water you need to drink, and it's a lot. Do you remember the numbers? I have to drink 4 liters of water each day. Okay. Yeah? No, I don't know the equation. Yeah. I don't know that. And I'm about 100 pounds less than he is, so I'm going to go with 2 liters. Like a bottle of Coke, right? Claro. Entonces, al principio mi desayuno era una tortilla de 4 huevos. Tal vez le metía brócoli, le metía camarones o le metía queso. Me llevaba mi loncherita al trabajo, me llevaba unos pedacitos de queso, me llevaba unos hot dogs y ese era un snack para las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde venía el, el camión de la comida que llega a mi trabajo. So he eats like hot dogs or shrimp or like eggs in the morning about 11 o'clock and then he eats again later on in the day around dinner time. Siempre con vegetales. So, but always having vegetables too so they can stay regular. Nada, entonces, y así he estado, ya estoy 6 meses. Y estoy feliz de la vida, ¿no? Estoy feliz de la vida. No sé cuántos libras has bajado tú, Michelle. I lost? Yes. 25 altogether, but a good 15 on the keto plan. Y bueno, siempre la recomiendo. Y el mejor ejemplo es el que uno está bajando de peso y la gente está viendo y te pregunta, ¿no? Yo digo ketosis, keto, keto. Y ya como 3 están en ketosis en mi trabajo. Entonces, feliz de ser una herramienta ahí para que la gente baje de peso, ¿no? Un ejemplo, porque ellos me veían que era un monstruo comiendo y un monstruo como subía de peso. You can eat a lot on keto and not feel deprived. You'll feel satisfied and you'll feel like you're losing a lot of weight. And you'll have the success that he's having. One thing he's not telling you that I wanted to tell you about me is I started a lot later than him. And you should translate what I'm saying in Spanish too for people that might want. Ella empezó un poquito después. Entonces, porque estaba esperando, ya como ya dijo, ya estaba ella esperando mis números con el doctor. Ella ha bajado 25 pounds, 25, ¿no, mami? Altogether, yeah, but on keto 15, an additional 15. I had already lost 10, but I lost more. Keto. I was basically gaining and losing the same weight over and over again while he's on keto, losing and losing and losing. So that's what encouraged me. I should just do keto, especially when I saw those numbers from the doctor. Yeah. You gonna translate that? Nada, ella estaba esperando los números y con eso se motivó y empezó al día siguiente, ¿no? Y ahora cuando vamos a Walmart o a Publix estamos buscando tal vez un postrecito de keto, ¿no? Hay unos postrecitos ahí que se pueden comer, que no tienen carb ni azúcar. El otro día hizo un, ¿qué hiciste, mami? ¿Cheesecake? Yeah, that's cheesecake delicious. Con Splenda. So he's talking about different things that you can make, and you know, you go to Walmart or any store, and you can buy a lot of these things for the keto plan. But one of the things that we did was we bought a lot of the cream cheese and the heavy cream, eggs, I think, vanilla, and I think you can make a cheesecake with a springform pan, and it's delicious and totally keto. Yeah, a pesar que no tomamos lactosa, podemos tomar el whipped cream. Y nos hacemos nuestros postrecitos, le metemos ahí las strawberry con el whipped cream o so con el whipped cream en espuma, ¿no? He's speaking Spanish again, so with whipped cream. Whipped cream. Yeah. Nada. This has been 15 minutes, so. Yeah, queríamos compartir eso. I think we need to say goodbye. Un abrazo. Cualquier cosa, vean otros videos de los doctores, los geeks, los científicos. Solamente queremos compartirlo con mis palabras, lo que es ketosis para nosotros. Cualquier cosa, vayan a Diet Doctor. Oh, en YouTube hay 80,000 videos. He's telling you to, you know, good luck, and you know, you could look at more videos to learn more about the scientific aspects of this. Diet Doctor is just Google that, and you'll be able to get his videos and learn more about the whole process. And I want to thank you for watching the video. I hope you have the success that we've had. It's not just a diet, it's a journey, a weight loss journey that we're on. And we've had success. We'll continue to have success. And we hope to do more videos like this. Put your comments in the comment below. Tell us what you want to know. Do you want to know what we eat in a day? Do you want to know if we exercise? We'll answer all those questions. So thank you very much. Chao, nos vemos. She's not translating this. Thank you. Ah, Michelle, nada, dice que cualquier cosa, cualquier comentario, ya tú sabes, ya ahí por abajo. Y si quieres preguntar cualquier cosa que comemos, ahí también pregunta y te respondemos. Chao, nos vemos.